¿Qué pasó? Si una persona vio los árboles de un constructor y dijo, ¿qué feo es este árbol? No suficiente altura, lo verde no es verde fuerte, es así ligero. No es feo este árbol. El otro dijo, está sonora. Usted habló de sonora. Dijo, no, son árboles. ¿Qué tiene que ver con sonora? Árboles no es personas. ¿Quién tiene razón? ¿El primero o el segundo? En la Gemara, Barachin, Vedav, Tedvav, Amudat. Explico. Asur, Ledaver, Lashon, Ara, Letim, Valavanim. Está prohibido de hablar Lashon, Ara, Letim, Valavanim. Sobre árboles y sobre piedras. ¿De dónde estudiamos esta halajá? De los meraglim. Meraglim. Meraglim hablaron sobre la tierra. Entonces decía la Gemara, Kalohomer, Ish. Cuando dijimos esta halajá, dijo la persona, no, este es solamente Midrash, solamente Agadá, solamente Gemara, pero no es halajá. Además, ¿eh? Sí, dijo. Le dijo a él, señor, Sefer Yireim. ¿Quién es Sefer Yireim? El Rehem. ¿Quién es? David Ezer Mimitz. Dijo, no. Rishon, no Rishon normal. Rishon, Rishon. ¿Cómo dice en español? Super Rishon. Super Rishon. Es muy fuerte. No es muy Rishon. Dijo, trajo la halajá. Asur ledaber al etzim ve'avanim. ¿Qué dijo? ¿Qué se reír? ¿Ma? ¿Qué? No tiene que ver con este Jotzaret. Entonces, nos dijo esto Sefer Yireim. Dijo a mi Sefer Yireim, no es prueba, porque es muy antigua. Yo quiero cosa moderna. Me dijo moderna, Jafet Chaim, ¿es moderno? Es ahorita, hay personas que conocen Jafet Chaim. En el nieto de él estuve aquí. Él contó historias sobre el abuelo. Jafet Chaim dijo también, al sur de ver, sin abanim. Hay largo detalle. Pero en general, así está la gente. Yo dijo a ellos, una persona habla bien sobre los piedras y los árboles que gana larga vida. ¿Cuál es la prueba? Caleb habló bien. Cuando tenía 85 años, ¿qué dijo Caleb a Yoshua? Un casea Moshe Rabbeinu juró de badar a mi Hebrón y Kiryat Arba. Yo no quiero de usted hacer la guerra para mí, yo voy a hacer solo. ¡Ay, gigantes! No, yo tengo fuerza de 85 igual como 40. Wow. Igual que cogí hasta. Igual como antes de 40 ahorita. Yo podía hacer la guerra solo, no hice nada. Y así cumplimos el juramento de Moshe Rabbeinu de dar a mí la tierra. Si una persona quiere larga vida, ¿qué necesita hacer? No habla la zona más sobre árboles. Y sobre piedras. Y preguntaron a mí un jajam ahí, ¿qué tiene que ver uno con otro? ¿Por qué larga vida, de vida sana, con hablar a sonar sobre árboles? Le dijo muy fácil. Si yo estoy en lugar, todo es bien para mí, bonito. Los árboles, bonitos. Las piedras, bonitos. ¿Ves? Pasto, bonito. Las piedras, bonitos. Las montañas, bonitos. El cielo, bonito. Las nubes. Lluvia. Todo es bonito. Pura buena vida. Muy bien. ¿Qué pasa conmigo? Yo vivo bien. Todo alrededor bonito, bonito, bonito. ¿Qué pasa conmigo? Yo vive bien. Sano. Un cachete no se está cinco. ¿Qué fuerza tiene? De 40. Si no es la lógica, es lógica. Es así. Entonces, ahorita necesita cuidado cada uno de habla bien sobre piedras y árboles.